Ding dong, ¿quién es? McClimpool. Ay, el piletero. Come on in, piletero. Come on in. Ay, qué pelotuda que soy, no lo esperaba, este pajero, yo estoy desnuda. Más si me pongo el desabillé en la bosta. Come on in, piletero, excuse me. Oh, don't worry, it's okay. Ay, mi vecina me dijo que vos, ¿qué mierda sos vos? Que este extranjero me dijo que había en el barrio un piletero. Ay, oh, yo no sé una bosta de inglés. You from, ¿qué mierda from sos vos? You from, ¿dónde from sos vos? Oh, yeah, I'm Switzerland. Ay, Switzerland. A ver si me sale. Ay, no conozco Switzerland, but really good for me. I don't know. I wish. Ay, mira, vamos por señas, piratero. Do you want water? ¿Quieres un poquito de agüita? Oh, yes, please, water, because it's really, really hot. Buzz hot. Excuse me? ¿Qué pasa, hot, papá? Mira la pijona que tenéis abajo el Bermuda. ¿Qué tenés un limpia fondo ahí, bebé? ¿Qué limpia el fondo de la pileta con, con la verga, vos? ¿Dónde tenés el callito? ¿Quieres que te lo toque? I don't know. ¿Qué da? No, quédate quieto, te lo voy a tocar. ¡Ah, mierda! Oh, yeah. ¡Ah, qué terrible verga! Mira qué flacucho de garbaducho. ¿Quién hubiera dicho? Mira la pija que Dios te dio, papá. ¿You like it? Oh, yeah. I fucking like it. ¿Y cómo no te va laquia? ¿Ah? ¿Cómo no te va laquia si te estoy sobando la poronga con la mano? ¿A quién no le laquia que le soben la verga con la mano? ¿Quieres que te la huela? I'm sorry. Si quieres que te la... Quédate quieto, no entendés una bosta de español vos. Quédate quieto. Quédate quieto que estamos alone, no te preocupes. Don't worry, no problem, estamos alone. Te voy a oler la verga. Smile, smile la verga, smile. Smile. Ah, cabeza verga, vos quédate quieto. Ah. Oh, yeah. Qué rico olor a poronga que tenés, papu. Qué raro, qué diferente, es personal este olor a verga. Es normal este olor a pija fuerte, así es hoy que limpiaste mucha pileta y transpiraste los huevos. Qué rico olor a leche fresca en la cabeza de la verga. Parece la cerrazón del campo al amanecer. ¿Querés que te la mame? I don't know. ¿Qué da? No, ni don't know. Te voy a meter una chupada más sin que te va a dejar los pendejos de locoteas todos revoleados por el norte y por el sur. Te voy a dejar el culo todo así despeinado como campito abandonado por el circo. Vení, dame esa poronga. Oh, fuck it, diamo. Yeah. Ah, mierda. Qué poronga arcadora que tenés, papá. Me amidaleaste, bebé. Qué centimetrera, tenés una poronga centimetrera. Ay, parate un toque, piletero, que se me subió el gusto verga a la frente. Ah, parece wasabi esto. Ah, mierda, ¿qué come mucho vinagre vos, papá? Vamos a decirle a la mami que te dé menos comida con vinagre, ¿sabes? Matador el olor a poronga. Oh, mierda. Mira cómo se te puso. Vení, cógeme, piletero. Cógeme acá de parada. Quickly. Quickly, que tenemos que apurarnos. Quickly, dale, dale, dale. Faca mi pussy. Faca mi pussy. Oye, ay, ay, Oh, yeah. ay. Despacito, piletero. Despacito que aprieta. Despacito. Ay, ay, despacito. No me fondíes. No me fondíes que tengo conchita chica. No me fondíes. No me fondíes. No quiero que me descajete. A la mitad ponerle la poronga. A la mitad. Ey, ey, piletero. A la middle, la verga. A la middle. A la middle. Ahí, ahí sí, ahí, espérala, espérala, tenela la pelota, tenela, jugalo el partido, espérala, espérala, no te apures, no la, ahí, ahí, controlala la poronga, espérala la concha que tire baba, espérala, espérala, así me gusta, piletero, ahora sí, fondiámela con todo, sorprendela la concha, así que los huevos me peguen en la frente, dale, con envión, piletero. Oh yeah, así me gusta, burrito, mete el ritmo. Oh yeah, ah yeah, faca. Oh yeah, ah yeah, acápame adentro, burro. Acápame adentro, give me the children, give me the children. Ah yeah, oh yeah, ah yeah, enana, apaga la porno y la reconcha de tu madre. Qué dolor de huevo con vos. Lo que no tenés de altura lo tenés de pajera, la concha de tu madre. Voy a contar una historia de Man My G, de Man My Life. O en todo caso, Man My Life, After Death. You know that I mean. 1, 2, 3, 4. Estaba en el burleque, sentado wiki. La Rosy vomitaba esa porquería. El pote que trincaba, nunca se dio cuenta.
que dos chapones fetichos entraron por la puerta. Uno de ellos se acercó con la pata temblando. Me dijo, quiero pala, vine caminando. Le dije, muñeco, poné la moneda. El chapón peló un caño y me lo puso en la mochera. Hey, hey, no te metas conmigo. My name is Pedro y no soy tu amigo. Quédate piso en el lugar. Después no te quiero escuchar llorar. El chapón me escuchaba de lo duro que estaba. El otro de atrás con la escopeta lo arengaba. Si apretaba el gatillo, tarde iba a salirme. Quedaba desparramado como pan de pini. No sé por qué, pero pensé que no le iba a contar. Esa vez, ¿qué pasa, muñeco? ¿Qué pasa, bebé? ¿Te equivocaste de barrio, papá? El dealer se equivocó de barrio y lo hicieron boleta, ¿vos comprenés? O sea, tenés 10 segundos para sacarme el caño de la cabeza, papá. Mané mis perros. Sácame el caño 1, sácame el caño 2. Sácame el caño 5 porque estoy ansioso. Sácame el caño 8 porque no sé contar. Sácame el caño 9 y la recajetuda concha de tu madre. Bla. Jesse Bolet. No. Jesse Bolet. O sea, aprieta el gatillo, chabón. Y la verdad que no me la esperaba. Me entra bala, pimba, y quedé desparramado como pan de picnic. O sea, y la diferencia entre la vida y la muerte es un fino halo de luz. ¿Está bien? O sea, yo soy fucking mort, yo soy fucking alive. ¿Está bien? El resto es chamuyo. ¿Viste que te dice que te aparecen los pasillos con luces de colores? Negro como la concha de tu madre. ¿Está bien? O sea, angelito ni de mármol. Se veían un frío, una soledad, una gana de coger. Una gana de tomar whisky, digo, este es el purgatorio. O sea, tanto culito que he roto, tanta conchita que me he comido, tanto lagarto blanco que he tomado, tanta caja de whisky, voy a tener que rezar. En el viejo hospital de los muñecos estaba Pinocho malherido. Nada, hecho un silencio y la concha de su madre. Arranco a caminar y me entra un calor, un clima, un junio, julio, verano holandés. Me explico, me doy vuelta, le respiro hondo porque estaba aterido y me entra un frente olor ojete que me tauisonea la cara. No me tira, pero hago como una mano Bruce Lee, ¿viste? Cuando le pegan el primer trompazo, ¿qué hace? Pero, ¿viste esos olores a culo que le hinquean con dulce batata? O sea, vos decís, ese olor a culo. ¿Le han puesto en la nariz el pedazo de dulce batata? Después con queso te lo comés rico, pero metele en la nariz al fresco, ¿eh? Al batata más que al fresco, tiene un buqué, tiene un fondo de olor a culo perfumado. Es muy parecido cuando tu novia se te pone en cuatro esas noches de calor, viste que por ahí la llevas a bailar, están medio drogados los dos, y ya está caliente, a vos te duele la pija de lo dura que la tenés, viste, que te duele la verga desde el tronco, y le decís, te voy a matar, bebé, y le corré la bombacha y tiene una baranda ojete, viste, que te sale un olor a culo, vos decís, bebé, le decís como diciendo, qué hermosa que sos, pero qué olor a culo tenés. Viste que le pegás una palmada, pero ella piensa que es de... Por irrespetuosa le pegás. ¿Eh? Porque te mandó un lobizón la concha de tu madre. ¿Eh? Ella no se da cuenta, no sea porque tiene la cabeza lejos del ojete. Pero porque la naturaleza es así, porque nos hizo así, si no morirían todos intoxicados, ¿eh? Si la cabeza estuviera a la altura del ojete, no habría ventilación, el edificio tiene su ventilación. ¿Me explico? Pero ella, claro, vos que estás ahí, cuando se abre el hoyo, esto es física pura, ¿eh? O sea, cuando se abre el culo con el calor, la misma baba de la zanja, está bien, por ahí se empastilló, vos la apoyaste un toque y la zanja empieza a babearse de a poco. Ella ni se da cuenta, pero ahí abajo no hay frontera, está bien. O sea, entran 3 bolas venenosas, salen 4 garrapiñadas, 3 lentejas del cumpleaños de la mami. Se mezcla con la baba que le da la cabida, la baba es el dealer, dale, pasá, ven, no, vos la lenteja no, es muy grande, no, vení. ¿Eh? Hasta la espalda le llega la babosa, ¿está bien? Y cuando se abre de ojete, sale la banana. Porque esto es física pura, o sea, el aire caliente se eleva con el recinto fresco. ¿Quién se fuma el olor a hoyo? Vos.
que estás ahí como un pajero mirándola. Tampoco vas a andar esquivando el olor a culo porque es muy de puto, ¿no? O sea, si un día te encontrás así... yo que vos la pensaría, o sea, tenés que estar vos en cuatro, ¿está bien? Hay que encararlo, el ojete. Aparte, el Rottweiler que tenés entre las manos no le importa nada, viste que la verga no huele, o sea. La verga te dice, déjamelo, déjamelo, o sea. Déjamelo que lo mato, ese olor a culo te dice. ¿Eh? Viste que no hace nada, no hace nada, le decís. No hace nada. ¿Mm? El culo está así, está. ¿Eh? O sea, pero tenés un warning en la cabeza, ¿viste? Warning, warning. La mente te gana siempre. Warning, estamos detectando un olor a ojete. Warning, hoy no va la lengua, hoy no va la lengua. ¿Eh? Igual es normal, chicas, ¿eh? Porque, a ver, no es de sucias, ¿está bien? Esto que estoy diciendo es normal. Me explico, porque yo sé que ahora se ríen, pero esto es como la pepa. Dentro de 10 minutos te pega raro y queda... ¿Qué te pasa, bebé? Nada, nada. ¿Eh? ¿Por qué te reías? ¿Que yo tengo olor a culo yo cuando me pongo en cuatro? ¿Cómo? El chabón ya está en otra. ¿Cómo? Si yo tengo olor a ojete cuando me pongo en cuatro. No, bebé, nada que ver. ¿Y por qué? ¿Por qué no se te paró la verga el otro día? ¿Eh? No quiero quilombo, chicas. ¿Por qué no me lo decís? Si lo hablamos todo, ¿por qué no me decís qué olor a culo tenés? Andá a lavarte el culo. Chicas, para desmitificar esto, hasta la más linda tiene olor a ojete. El olor a culo no discrimina, ¿está bien? No es que aquella fea debe tener un olor a hoyo. No, vos también. O sea, todas las chicas y los muchachos... O sea, esto es general, pero estamos hablando de las chicas. A ver, vos te bideteás el hoyo, cuando atendés el iPhone, tenés olor a culo de nuevo. Y son 10 metros. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el culo, cuando nace culo... genera, sabe que lo van a hacer en algún momento, también. Entonces genera una defensa personal, es una antiporonga, es una habitación del pánico que genera ahí. ¿Eh? Y se va a dormir tranquilo. Después lo queda gritando gol, falló, la habitación del pánico falló. O sea, es un aceite, viste, removedor de poronga, pero bueno, de última es como un venenito de una araña, me pica una arañita. Se te inflama la verga el otro día un toque, pero... Viste que le decís, mordió, ¿eh? Anoche le... Te pica el costado de la cabeza de la poronga, que es lo más debilitado de la verga. ¿Me explico? No es la cabeza en sí. Es el talón de Aquiles de la poronga, es el lado derecho. ¿Eh? El chanfle es la parte más débil. Ahí es donde ataca el veneno del culo. Pero te lo rascás 2 minutos. Una buena cepillada de verga y a la concha, su madre. ¿Me explico? Qué linda ella. Le tocó la carita como diciendo bebé, le dice. Me gusta que me hagas la cola. Fuerte el aplauso para la chica que le gusta que le haga la cola. ¿Eh? esa cosa de ternura, esa cosa de ternura. ¿Está bien? Pero bueno, digamos, tampoco es que te mata. El olor a ojete como un palo en una moto a 30 sería. No te mata, te descajeta, te malhumora a la mañana. ¿Eh? ¿Viste? Te tira la moto a la mierda, te doy más la frutilla que la... ¿Viste? Pero la concha de tu madre no me ves, cajetuda. Que siempre hay un pelotudo que te dice, quédate donde está, anda la concha de tu madre, quédate donde está. Este palo no vale ni para la denuncia, pajero. Que te vas caliente, con el casco en la mano, tirando cambios, desafiando los semáforos. Te va la concha de tu madre, vengo a caer a 30. Te vas, pero metiendo palos, buscando un golpe como a la gente, un palo verdadero. Esa es la estupidez humana, ¿no? Uno prefiere matarse a 200 antes que quedar como un pelotudo a 30, ¿no? Pero bueno, la humanidad va aprendiendo paso a paso, step by step, break by break, ¿está bien? O sea, el olor a culo sería como Aladino cuando sale de la lámpara. Viste que Aladino no sale derecho, sale, ¿qué pasa, Aladino? Viste que decís, ay, olor a ojete me está apareciendo. Pum, y te pega así de costado como piña de boliche. Vos tenés que agarrar la pija bien dura y decirle, Aladino, vuelva la botella. ¡Pra! Y la engrampás bien por el ojete y la llenás bien de leche para que se quede engominado, Aladino. Está bien, se me queda bien engominado, Aladino. 100 años más ahí adentro porque me ha hecho fumar el oso, la concha de tu madre. Guarda, a mí me gusta, ¿eh? O sea, a mí me gusta. ¿Está bien? O sea, a mí me gusta. Cuanto más embarrado veo el ojete, más me calienta, me gusta ese olor a hoyo que sale.
no sé, es un berretín, me calienta. Te amarrona la verga, o sea, te la tuesta. Es una cosa, es estéticamente bonito, me gusta verme la verga amarronada, me gusta. Es diferente el ruido cuando no tenés que andar escupiendo esa vaselina rara. Es una vaselina natural que te entra como en coche. Los huevos agradecidos pegan ahí, placa, placa, haces estación bigote ahí, fondo, fondo, fondo. ¿Sí? La pija nació para hacer motocross, ¿o no? Vamos a andar mariconeando un poquito de Habanet en la cabeza de la verga. ¿Quién no tuvo una Habanet en la cabeza de la poronga? De última, lavás el auto, escuchás el partido el domingo, te lava la verga. ¿Qué pasa, vecina? No, sacase la pija motocross, la tengo media embarrada, le decís. Bueno, como sea, me voy para el lado del olor a culo porque no me iba a quedar ahí como un pajero, arranco a caminar y me encuentro con un vórtice 30 metros abajo, me veo a mí mismo en el burlesque con todos los médicos forenses, el corchazo en la frente. Un panorama que hoy te la canto y te la cuento porque estoy contento, está bien. O sea, una desolación, una tristeza, la nana, pero la verdad que una impotencia, está bien. O sea, los travestis, tengo 7 travestis catamarqueños, todo con la pija afuera, en fila, producido con la pija afuera. Una cosita como diciendo, no morimos. O sea, lo mataron el perro, nos morimos. Está bien, o sea, mucha patrulla, mucha girada, mucho periodismo, pero también gente grosa que quería, ¿qué pasó con el perro? O sea, ahí me di cuenta la gente que me quería de verdad, la gente que no. Está bien, entraron 3 gires que no me cabían, encima ni los conocía, abrazándose, gritando, haciendo circo, llorando. Muerto el perro, se acabó la pala. Concha de tu madre. No sé si muerto el perro, se acabó la pala. Lo que sí sé es que el día que se acabe la pala, lloran todos. El día que se acabó la pala, lloraron todos. El día que se acabó la pala, vieron el sol. El día que se acabó la pala, comieron juntos. El día que se acabó la pala, nadie habló. Se vistan muñecas tristes, pero no como ese día. Se vistan muñecas tristes, cantando esta canción. Y la que no la cantaba, no era porque no quería, simplemente le había ganado la emoción. El día que se acabó la pala, lloraron todos. El día que se acabó la pala, vieron el sol. El día que se acabó la pala, comieron juntos. El día que se acabó la pala, nadie habló. Cerraron todos los baños, los bares quedaron solos. Los platos estaban fríos, la música se apagó. Y se acabó el colgorio, los muñecos en la barra miraban esos balines, ya nadie masticó. El día que se acabó la pala, lloraron todos. El día que se acabó la pala, nadie habló. El día que se acabó la pala, comieron juntos. El día que se acabó la pala, vieron el sol. Cerrame la ventana. Lo que es la música, mi amor. Lo que es la música. La música es un milagro, también. La música es un painkiller. También, la música es un auténtico painkiller. Te pone, te saca, te revierte, te cambia un lunes. Una buena canción te hace comer una pija fea. ¿O no, chicas? Ahora se acaba la canción y volvés a tu realidad, ¿no? Yo seguía en el limbo. Lo que más me descajetaba era el tema del tiempo, ¿está bien? O sea, había perdido el sentimiento o la sensación de lo que es el paso del tiempo. También, no sabía si el corchazo me lo habían metido hacía 10 minutos, 20 años. Siento un soplo en la nuca tenue y me quedo quieto. Digo, me van a romper el culo, ¿viste? Cuando sentís una... Me quedo como Bambi, que, ¿viste? Que se da cuenta que está el cazador en el bosque, que está... Hice un flashback, digo, lo pasé por el mundo y lo tengo sano, me lo van a romper después de muerto. La gran paradoja de la vida y la muerte, ¿no? Me doy vuelta así, para conocer a mi novio nomás, ¿eh? Escuchá esto, un muñeco mirándome a lo lejos, 30 metros, serio, el chabón, raro, raro, solemne, pelo muy largo, rubio, ondulado, una bata blanca, ojos verdes, narigón, flaco y chino el chabón. ¿Vos quién sos? Soy tu ángel de la guarda, perro, me hace. Anda la concha de tu madre. Me dice, soy tu ángel de la guarda. ¿Qué me vais a buscar para ir al infierno? Nah, perro, me dice, el infierno está vacío. Los diablos están todos en la tierra.
Esa me gustó, esa me cae bien, chabón. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar, perro. ¿Te parece? Tengo la frente en los gente. No pasa nada, por eso soy un ángel, me dice. Sacamos el corchazo, desinfectamos, metemos transfusión, pum, pum, pam, pam. En 3 semanas estás bien. Le digo, la verdad me sorprende el muñeco, le digo. También me porté que me querés hacer volver. Se me acerca el chabón, me dice, te portaste para el culo, perro. El problema es que no hay otro como vos. Esa también me gustó. Va, decime qué hago. Dame la mano que te llevo. La mano, No es de mataputo, pero, Le tiré el cheque vaca para que entienda, ¿viste? ¿Viste el cheque vaca donde entregan un cheque y no te gusta la firma? El famoso cheque vaca. Le digo, déjame caminar solo, como toda la vida lo hice, y vos seguime, ¿está bien? Me dice, bueno, camina 2 pasos. Guarda porque al tercero vas a sentir un vértigo como de montaña rusa. ¿Y qué hago? No sé, levanta la manito. Concha de tu madre. 1, 2. Va. El primer contacto con la realidad siempre es una verga, ¿no? Por eso entiendo que la gente busca los efectos. O sea, la realidad siempre viene mechada del dolor, ¿está bien? El amor es pasión, es felicidad, pero también es dolor, ¿no? O sea, un dolor de saber que a la concha de su madre, me dolían los brazos, todas las extremidades, sentía un grito gremlin que iba y venía, no entendía el dialecto. Así estuve 3, 4 semanas, en un momento abro los ojos y me encuentro con un sol negro que iba y venía, me tapaba la luz. ¿Quién es usted? El perro. ¿Y quién soy yo? La concha de tu madre. La enana. El perro se despertó. El perro está vivo. El perro se despertó. Entran los putos, las putas, los travestis, los candomberos, los bandoleros, los policías, los ladrones. Una fiesta se armó. Un amor, una alegría, un carnaval. Tengo 7 putas mendocinas, 22 añitos. Me ponía la conchita en la cara, toda rapada, me reguetoneaba, me hacían el... Una cosita. Digo, chica, me encanta, pero me dan un toque que vengo con un jet lag de la concha de su madre. O sea... Déjame acordarme cómo se me paraba la verga primero, también. O sea, la voy a coger a toda porque vengo con tanque lleno, tengo leche como Las Vegas para tirar para arriba, también. La nana se me había subido, que es una hermosura, porque no le da. De la emoción se me sube y no. No le llegaba el ancho a la cama a las patas, cama single. Le digo, con razón no te cogí nunca, nana. Sos muy deforme, tenés 4 brazos, vos no tenés 2 piernas y 2 brazos. Y unas manos que son panes franceses, ¿viste? No tienen prensión. Me decía, mi bebé, volviste, mi bebé. Le digo, volví por vos porque te extrañaba, nana. Y además, como dijo el chino, que estamos en un rincón como todos los ángeles, no soy el mejor. El problema es que no hay otro como yo, por eso estoy acá. Se veía, pero hay algo que aprendí, esto va para todos. Se écoute moi. C'est pas difficile, c'est très simple. La tumba no tiene bolsillo. ¿Está bien? O sea, la tumba no tiene bolsillo, mi amor. No perdamos tanto tiempo detrás del billete, porque después te cagás muriendo y se lo gasta otro. So, cocaína y caviar para todos. Soy un perro cazador, rápido como ninguno. Voy a salir a cazar el osito de tu culo. Si se llega a revirar, yo le mando a fondo lengua y después le paso bomba para que me obedezca. Pum, 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 pum. My name is perro. Pum, 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 pum. No soy el mejor. Pum, 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 pum. My name is perro. Simplemente no hay otro como yo. Si me vas a hablar de amor, acaríciame la verga de delante y para atrás, rodala como una reina. Noche y nunca nos aburrimos. Que se duerma Buenos Aires, nosotros nunca dormimos. My name is perro. Pum pum pam pam. No soy el mejor. Pum pum pam pam. My name is perro. Simplemente no hay otro como yo. Simplemente no hay otro como yo. Simplemente no hay otro como yo. Y a la concha su madre. ¡Mierda! Se me desparejó el corazón. Yo te banco, corazón.
Come on, 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 come on. Aunque vayas desparejo, hey. El ritmo, la banda ya. Se me paró el corazón. Junto. Me senta un raezo. Arruinado, pero vivo. Estoy tranquilo, corazón. Ya encontraremos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso que tan mala no era! ¡Fuerte el aplauso que tan mal no late! Me tomé un virulito, no digo que no, pero... Pero por un permisivo, bueno, me tomé un virulito el sábado para salir a cantar la canción. No estoy tomando nada, ¿viste? Me tomé un virulito y pa, 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 pa. Acelera, acelera. Pero a ver... Bueno, no voy a seguir tomando. Me tomo un minuto y me voy a dormir bien pila. ¿Me explico? O sea, no estoy tomando nada. El rock generalmente es fantasía. Yo escribo igual canciones acerca de cosas que me han pasado. A mí se me ha parado el corazón tomando. Que no será. Ana, no se la deseo a nadie, ¿eh? A una chica que yo tenía. Porque viste, las pibas cuando toman, toman, ¿viste? ¿No? Son muy drogadictas, ¿viste? Porque metabolizan diferente, ¿no? Estábamos en una casa en Gessel y tenía una bolsa así, hermosa. Yo la amé mucho, esa piba la amaba, pero era muy zarpada. Le digo, loca, haces un presupuesto, no llegamos a Reyes y ya me clavaste media bolsa. Le digo, o sea... Y viste esas peleas de duro, agarré la bolsa, me fui al baño, me hice cuatro lagartos así, que era Abbey Road, ¿viste? Faltaban los Beatles caminando. Y me tomé un virulo y otro, y se me desparejó el corazón y me tomé, no me quiero morir, y me tomé otro... Y me empecé a marear y digo, me tomé el último y sentí que se me clavó eso. Esto te digo sinceramente, es una sensación. Sentí que se me fundía la vida, ¿viste? Arranqué, me fui, digo, me voy al océano, le digo. Agarré la toalla, me la puse acá, me fui muñeco. Pero no sentía el corazón, mano, sentí un silencio interno. Y metí el pie en el agua, estaba helada, y venía un gordo con un hijo ahí, a una paleta. Le digo, gordo, meteme un paletazo en el pecho que me cagué muriendo, le digo. Y dice, ¿qué? Meteme un paletazo en el pecho que seguí por inercia, le digo, estoy por inercia. Claro, de la dureza que tenía podía hablar, ¿viste, hermano? Apurate antes que se me enfríe la sangre, le digo, reavívame, gordo. Y me mete un paletazo, pero fue a la cabeza, porque se cagó todo el gordo. Imagínate la cara mía de secuestro, ¿viste? Y le puse el pecho yo, ¿viste? Le puse el pecho, ¡pá! Siento el paletazo y me caigo y pa, junto, 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 que vino el bañero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, pero está seco, está seco. Un trago seco me tomé. Le digo, llamé a mi médico, ¿viste? Me quería revivir el pibe. Le digo, yo ahogado no estoy, mono. Mi médico toma también, estaba en Pinamar ahí. Le digo, mirá, me cagué muriendo, le digo, no sé qué pasó. Me dice, le digo, me engancha despierto, porque esto es cierto, uno después pensando, si me llega a agarrar, yo tengo primeros auxilios hechos, ¿viste? No, me sabía revivir, pero me llega a agarrar dormido, me pasa la gran Jimi Hendrix, ¿viste? Entonces digo, tomemos, porque no me quiero dormir, digo, no me quiero dormir, tomamos todo el verano, pero no de drogadicto, para chequearme, ¿viste? Después lo terminaron internando a él, ¿viste? Me tomaba un saque, tomame la presión. Pero ahora estoy tranquilo. A ver,
uno tiene, viste, que tocar fondo solo, mano. No quiero terminar como un par de amigos míos que son Walking Dead, viste, directamente. Oh, no, vienen angelitos, angelitos. Quedaron muy quemados, ¿viste? Tengo amigos míos que están muy quemados, mano. Tomaron muy, muy rápido, no sé qué mierda les pasó. El otro día estaba tranquilo tomando una cervecita. Fui a ver una banda, me dicen, grita, grita. Digo, no tengo más. Bueno, que no. Me siguieron al auto. De terror, yo. Tres semáforos me siguieron. Porque aparte el Walking Dead va lento, pero va, ¿viste? Vos vas a 2.40, los perdimos, y aparecen tres. Por eso no tomo más, ¿viste? Estoy tranquilo, no estoy tomando nada, mano. Estoy cling, 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 cling. Así me quedó la cabeza, cling, 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 cling. Dice, no, pero luego el otro día fui el cumpleaños de mi vieja, cumplía en la verdad que me enterneció, porque hicimos una fiestón encima, ¿viste? Y en el campo armamos una carpa. Buen sonido, todo. Bueno, estuvo bueno. Vinieron mis hermanos de Europa, ¿viste? La verdad que vinieron mis tíos, mis abuelas, las viejas. Están todas, ¿viste? Mis tías viejas. Fue un reencuentro, ¿viste? Y fui careta. Mi sobrino, 10 años. Mira, el tío está comiendo, dice. Concha de tu madre. Pendejo de mierda. No me conoce comer el pibito, ¿viste? Siempre estoy con el chicle de chorizo, ¿viste? Trágalo. No, no. 7 de la tarde, ¿está rico el chorizo? Sí. Siempre buscando los perros, ¿viste? Toma, Toby. Pero la verdad que la vieja la pasó bar. Mi vieja es jueza, ¿viste? Yo soy abogado penalista gracias a ella. Yo me recibí a los 24 años de título de honor, hermano. Me explico, yo he sacado gente que no saca a nadie. Pero bueno, me engancharon un zarpado y bueno, ahora me sacaron el título y lo estoy recuperando. ¿Viste? Mi viejo estaba orgulloso, estaba en la careta. Uno cuando está careta recupera afectos, ¿viste? O sea, se reencuentra con la familia, con la gente que uno quiere de verdad. Me sentí, tomamos un genesí frente al fuego, charlamos un montón de cosas. Otra foto de cuando era chico. Esas cosas que tienen los viejos, ¿viste? Viene mi hermano me dice, bueno, tenés problemas, Ángel. Nunca los tuviste. Sos un responsable total. Charlando con papá como si nada, ¿eh? No tenés mujer, no tenés hijos. Le digo, mano, yo tengo dos mellizos que mantener era acá, ¿eh? ¿Sabés lo caro que son estos dos gemelos? Y van a doble escolaridad como tus hijos, ¿eh? Son cumplidores, van de noche, pero doble escolaridad al fin, ¿eh? Y hablan tres idiomas, no dos. Hablan inglés, español y meme, que es un dialecto que inventaron ellos, ¿eh? Que cuando pinta que se quedan en la calle a 6 de la mañana y no hay más milonga, meme. No. Se quedó careta, pero no entiende nada. Son pibes que viajaron por el mundo, pero no todas las 5 estrellas, ¿viste? Igual de yo, guarda, yo me estoy alejando de las cosas que no me hacen bien, ¿ok? O sea, tarjeta de crédito ya no tengo, porque todo lo que me remita tomando, me manejo acá y en el extranjero con plata efectiva, ¿viste? Como me dijo un amigo, estábamos encerrados en un departamento en Barcelona, muy duro, ¿viste? Estábamos todos, había un par de puntas que estaban... Y me dijo de lejos, porque yo estaba muy zarpado, con la tarjeta en la mano, me dice, ¿nos vamos o nos quedamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y nos quedamos. Y así quedamos. Por eso te digo, la perinola me encanta, pero no juego más, porque todos toman, yo también. El tango me enloquece. Pero escucho dos tangos, me enamoro del toque de la milonga, entonces no estoy escuchando nada de tango. Y el fútbol es una pasión de que tenía 5 años, pero bueno, llegan a ir a penales y ya se me... ¡Cerebro, atajaste este penal! ¡Prá! ¿Eh? Y termino gritando goles que alucino, o sea, los alucino los goles. Es por pasión, o sea, goles de camiseta. No fue gol, que no. Me peleo con todo el mundo, me transformo, ¿viste? Entonces estoy alejado. El otro día me dijo, mi analista, claro, como estoy tomando menos... Me gotea la nariz, ¿viste? Mi médico que también me dice, te voy a dar una efedrina, pero guarda, me dice, porque, Le digo, sí, yo soy drogadicto para todo, hermano. Me dijo, 6 gotas cada 8 horas. Yo tengo 5 tarros cada 20 minutos, ¿viste? Encima tengo un amigo médico, ¿viste? Me hizo la receta y estoy pla, los escopetazos con las gotas en la nariz. Y me tiré en el diván y me dice, hoy no hablas. Me dice, no. Le digo, no. ¿Estás resfriado? Me dice mi analista. No, estoy baldeando el salón de fiesta. Baldeando el salón de fiesta.
Igual estoy yendo, escuchá, esa no me la creo ni yo. Estoy yendo con un pastor brasileño, mono. Escuchá esta porque esta es genial. Me dice un amigo mío, que está muy zarpado también, me dice, pegué un tipo que es un genio que cura drogadictos. Me dice, es paulista, es un genio. Le digo, vamos, pero llevo la cámara porque quiero, te ves una bizarrada, quiero sacar fotos, ¿viste? Uno tiene sus prejuicios. Llevé la cámara, escuchá esta, mono. Un templo, 500 drogadictos, un solo aquí hablando arriba de un escenario. ¿Por qué vas a hacer? La milonga es veneno, hay que parar. Si vas a tener milonga, ¿qué hago? Te hay que parar, decían todos los drogaditos. No. En una salieron 5 negras y arrancaron. Da milonga es veneno, vas a tener que parar. Da milonga es veneno, vas a tener que parar. Vas a tener que parar, vas a tener que parar. Da milonga es veneno, vas a tener que parar. Yo estaba re duro, me saqué la remera. Da milonga es veneno, vas a tener que parar. Da milonga. Me dice el chabón, vos se toma, me dice. Mierda, le digo. ¡Qué perspicaz! ¿Vos se toma? No, uno toma, mais no parece, maluco. ¿Vos se pregunta por qué toma un pirulo conmigo? ¡Rapáis! Viene el chabón, se baja, todo un silencio. Viste, este me va a boxear, me preparo. Me abraza el guía, viste, me abraza, me dice, vos necesita afecto, solamente es eso, me dice. Y me abraza y no me soltaba, viste. Y le digo al oído, ¿querés que me haga el epiléptico? Le digo. Si querés me hago el desmayado, te hago quedar como un dios acá, ¿eh? Dormir no me vas a dormir ni en pedo, vengo tomando hace 5 días. Le digo. Tengo la bolsa de los dos lados, soy John Wayne, le digo. Me dice, ven conmigo, aquí a ningún boludo. Yo viví 3 años en Río, hermano. O sea, me dice, ¿se fala mucho bien? Le dice, sí, más o menos. Yo no tengo vocabulario, ¿eh? Un movidé. Me dice, ten, me da un whisky. Me dice, ¿vos crees que está bien? Sí, sí, yo quiero estar bien. ¿Vos quieres una familia? Sí, sí, sí. ¿Vos quieres una novia que lo quiera? Y me encantaría enamorarme. Bueno, ¿a quién no le gusta estar bien? ¿Vos quieres tener a tu familia, a tus hermanos que lo quieran, recuperar tu título? Sí, 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 sí. ¿Vos tenés que parar de tomar? No. Yo quiero estar bien, le digo. Mas yo no quiero parar de tomar. Es posible, yeshu. Es posible, yeshu. No, me dice, anda a la concha de tu madre, me hacía una mierda. No le caí a los 3 días porque me quedé sin milonga, de encima llovía. Le caí cascoteado al templo. Pues si tenía razón. Da milonga es veneno para meo para todo el mundo. ¿Eh? El guía viene, negra, negra. Entraron 3, 4 negras, me agarraron de acá, me bañaron, me aceitaron, me hicieron dormir. La verdad, una gente, mono, no tiene que ser prejuicioso, ¿viste? O sea, los prejuicios te empobrecen el espíritu. Gente buena, de hecho, me quedé hace 2 meses que estoy componiendo para los pibes canciones. O sea, ellos dicen que la música te ayuda, y yo creo que es así. O sea, estoy, el otro día metí un hit el domingo pasado. Yo voy a las misas que ellos arman y yo les canto. Y los pibes me dice, uno me dice, ¿cómo puedo parar de drogarme? Me dijo, 20 años. Le dije, un vistazo en el espejo es la respuesta más elocuente. ¿Me explico? Cuando vos te sentís zarpado, mirate al espejo y decís, sí, la verdad que tengo que parar. Y si no, mírame a mí, le digo, y tomame como ejemplo. O sea, yo soy un ejemplo de mierda, a no seguir. Cuando estás tomando, pensá como quedé yo, y el pibe se rescató un poco, pero bueno. Nadie ayuda a nadie, uno tiene que buscar su propio, ¿no? Igual yo estoy para ayudar a la gente, ¿ok? Si você agora tem problema com uma droga, você pode escuchar un solo minuto, você pode escuchar una canción, você pode esperar antes de tomar un virulo y pensar en você mismo, você pode pensar por primera vez en yourself. Você agora es negador. Você agora sonri, mas está esperando um apagão para tomar um saque de pejisco. Você nega a tua drogadicção. La milonga se enganhera, você tem que parar. Agora mesmo você diz, eu tomo solamente o sábado. Mas toda a semana pensa o sábado. Você é um drogadicto chique. Você não tem futuro.
tú. Você compreende? Você tem que descartar a bolsa. Descarta a bolsa ao banho, mas não adentro do inodoro, a um costado. Dois, três, quatro. Não tenho que tomar mais. Não tenho que tomar mais. Não tenho que tomar mais. Entendi como é a questão. Que não tenho que tomar mais. Porque clean, estou melhor. E te puedo dar todo meu amor. Vamos todos. Tengo que tomar más, no tengo que tomar más, come on, come on. No tengo que tomar más, no tengo que tomar. Porque va, porque ya, porque va, porque ya, me, 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 me. Porque va, porque ya, porque va, porque ya, no, 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 no. No tengo que tomar más, no tengo que tomar más. Fuerte el aplauso, que estamos todos jurados. Negra, dame otra caipirinha. Dios. Dios de todos. Dios de los buenos, de los malos, de los ricos, de los pobres, de los gordos, de los flacos. Dios, Dios de los blancos, de los negros, de los lindos, de los feos, de los putos, de los machos. Protégeme esta noche, Dios, que tengo que salir a afanar. Bríndame tu escudo protector antibala, que yo te prometo que algún día seguramente yo voy a cambiar. Yo sé, Dios, que en estos momentos corté, no tengo necesidad de salir. Pero yo estoy acá entrenado, ¿entendés? Porque con ese momento se pudre y todo, ¿entendés? No hay más plata para nadie, ¿entendés? Vamos a tener que salir a pie de nuevo, ¿entendés? Y yo voy a estar hamburguesado en el rancho, ¿entendés? Mirando la tele, ¿entendés? Voy a decir, no, amigo, está violenta la ciudad, amigo, está re violenta la ciudad, amiguito. Y van a venir los pies y van a decir, dale, amigo, vamos a salir, amigo, vamos a salir, amigo. Y yo le voy a decir, anda vos, rancho, anda vos, ran, anda vos, ran. Por eso Dios protégeme esta noche, señor. Yo tengo la intención de ser un different man, ¿entendés? Yo quiero cambiar. Yo me voy a poner la pila, ya averigüé para estudiar todo, ¿entendés? Voy a retomar los estudios, estoy a laburar, ¿entendés? Pero esta noche transfórmame en un ninja de favela. Yo sé que he hecho cosas buenas y cosas no tan buenas. Corte, he sabido salvar la vida de mi amigo. ¿Eso vale o no? ¿Esa cuenta? ¿Esa es a favor? ¿Eh? ¿Te acordás cuando estábamos ahí en el riachuelo, que estábamos todos re locos, que nos subimos a la balsa, que se cayó el Colorado? ¿Te acordás? ¿Y quién se dio cuenta a pesar de la locura? Yo me di cuenta que arranqué. ¿Y el Colorado? ¿Y el Colorado? ¿Eh? ¿Y el Colorado? Y me decían, no, mino, amigo, el Colorado, no, mino. Que no, puto, si está la mochila, está la mochila. Gato. Gato lavatapper. ¿Y quién se tiró? Yo me tiré desinteresadamente, solamente para salvar la mitad que me unía con el Colorado. Hizo que tenía llanto 9 y pie la visera. La verdad que lo buceé ahí en el agua empetrolada, que ni siquiera iba a salir, amigo. Sin embargo, confío en vos. ¿Entendés? Que lo que hace de los pelos el color regalda de Colorado. Que no salía porque se había enroscado un pie en un Citroën oxidado, mala leche. Que lo sacamos, no respiraba. Meter el boca a boca, meter el boca a boca. No, no, estaba muerto, amigo. ¿Qué iba a estar muerto? Reloj, este. Metele cumbia, le dije. Le pusimos la pila nueva al grabador y metimos cumbia. Cinco días lo bancamos al Colorado con la cumbia en la oreja. Hasta que me di cuenta que estaba muerto porque arrancó a sacar olor. ¿Y quién fue al rancho y le dijo a la novia? Mirá, loca, el Colorado ya fue. Fui yo, esa vale o no, esa cuenta. Igual que salía afanapa de la de comer una madre, que no es lo mismo que salía afanapa a comer uno mismo. Porque ¿quién es una madre? La que está con vos siempre, amigo, ¿entendés? Una madre la que está con vos siempre, cuando tenés fiebre te apantalla la pata ahí cuando pega el sol a la noche en la chapa del rancho, ¿entendés? Cuando vos te despertás de la pesadilla, ¿quién está siempre? Tu vieja, amigo, ¿entendés? Y si una madre te dice que tenés que salir, vos tenés que salir, amigo, ¿entendés? Una madre la que se planta en la puerta del rancho cuando viene la yuta y dice, mi hijo no fue, dice, mi hijo no fue.
Llévame a mí, llévame a mí. Mi hijo no fue. Mi hijo no está. Mi hijo no fue, mi hijo no está. Y vos estás con todas las cosas ahí abajo de la cama, ¿entendés? Eso es una madre, amigo, ¿entendés? Y si una madre te dice, va a tener que salir a afanar porque te voy a quemar, voy a tu hermano cuando esté dormido, lo voy a matar, lo voy a mandar a los semáforos, todo quemado, la concha de tu madre. Va a tener que salir, amigo. Si una madre te lo pide, vos tenés que salir, amigo. Si una madre te lo pide, vos tenés que salir. Si una madre te lo pide, vos tenés que salir. Mi madre me pidió que saliera a robar. Y ahora estoy privado de la libertad. Y es Navidad, y mi madre no viene a visitarme. Mamita no vino a visitarme. Mamita no viene a visitarme. Mamita. Después me enteré que no era mi vieja igual, era mi abuela. Y después me terminé enterando que era una amiga de mi abuela. Porque mi vieja me dijeron que me tuvo como los 14, 15 años. Y me decía, vos lloras mucho, amigo. Lloras mucho, amiguito, vos, amigo. Lloras mucho, vos, amigo. Y me tiró en una caja de cartón ahí, tocará que tengo como 7 días en calle Florida. Y sin embargo, nunca te bardié, señor. Aunque me cagaba de frío, siempre confié en vos. Por eso protégeme esta noche, señor. Ayúdame a saltar el paredón, señor. Yo no quiero ser gato, pero quiero soltar el paredón. Yo no sé ser gato, pero quiero soltar el paredón. Protégeme esta noche, señor. Ayúdame a elegir una casa bien piola. Ayúdame a sacarme el odio que le tengo a los chetos. Sácame el odio interno que le tengo a los chetos. Sácame el odio interno que le tengo a los blanquitos, a los rubios, a los guaitos. Ayúdame a entenderme de una vez por todas a mí mismo, señor, que no existe nada odiarnos entre nosotros, porque todos fuimos negros alguna vez. O no, esa yo la sé, corte, esa me la dijeron y es verdad, corte, que la naturaleza busca la perfección de la blancura iluminada. ¿Entendés? Que vos nacés negro feo, te morí y reencarnás negro, pero un poco menos feo. ¿Entendés? Y te morí y reencarnás negro, pero menos feo. ¿Entendés? Y la misma naturaleza que te va llevando. Y porté como te porté, porté como te porté. ¿Entendés? Porque es automático. ¿Entendés? Y te morí y arrancás en negro, pero con ojito verde, un suponer ya. ¿Entendés? El negro ese no entra, ¿eh? Amigo, pero tiene ojito verde. Ah, entonces no es negro, es exótico. Y hasta ahí te morí y arrancás en la gama de los trigueños ya, así como yo, que me quedan como 50, 60 vidas para ser blanco. Pero igual la sigo remando, amigo, ¿entendés? Buscando la perfección de la blancura iluminada, ¿entendés? Hasta que llegás a ser bien rubio, bien blanco, bien cheto, bien bonito, bien millonario, y ahí te cagás muriendo y arrancás de cero, negro feo de nuevo. Por eso si todos supieron esto, ya no existiría el racismo, ya no querríamos todo entre nosotros, ¿entendés? Por eso puedo entender un poco un negro que odia a un blanco, pero nunca voy a entender un blanco que odia a un negro. Porque si vos ya te transformaste, amigo, ¿qué me tenés que odiar? Viví tu vida, cheto, que te queda poco, puto. Cuanto más bonito y rubio sos, menos te queda, puto. No perdas tiempo odiándome. No perdas tiempo odiándome. Es un temazo que tenemos que terminar. Igual a los que siempre voy a odiar son los nuevos ricos, porque esos se colaron. El nuevo rico se coló, amigo. Nació negro feo y en una misma vida ya es cheto. Amigo, a vos te falta morirte para tener esa casa, ¿eh? Vos te colaste, puto. Y solo que peores te tratan eso. Porque el cheto que nació cheto, corte, tiene cuna de cheto, no te va a bardear. ¿Entendés? Hasta te tiene miedo, hasta quiere ser como vos. ¿Entendés? Hablan así, ¿qué hacés, guacho? Todo piola, loco. ¿Pero qué hablas así, la concha de tu madre? ¿Qué estamos de moda nosotros? En cambio, el nuevo rico te quiere matar porque te ve a vos y se acuerda que él se coló. Seguridad, hay un negro de mierda mirándome la moto de agua y no sé qué mierda es este negro ahí que se coló. ¿Para qué mierda pago esta playa que es la más cara de toda la costa yo? ¿Qué hace ese negro de mierda mirándome la moto de agua? ¿Pero quién te va a afanar la moto, vos, colado? ¿Sabés la vida que te falta morirte a vos para tener esa moto? ¡Colado! Volvé al rancho, rancheto.
todos fuimos negros. Alguna vez todos fuimos negros. Y lo sabes, por eso me odias tanto. Porque negas tu pasado, me tiras tu rencor. Ahora que sos millonario. Bueno, Dios, no te jodo más. Protégeme esta noche a que no haya violencia, a que no haya herido. Y si llega a haber herido, que no sea yo. Chao, Dios. Cabeza, tronco, cabeza, tronco, toda la pijatura. Gracias, chicas. Gracias a la chica de las pan. Ay, me agité, chicas. Tengo leche en los pulmones. No, en serio, paren de tragar guasca porque se te queda por los pies acá. En serio. Viste que si se entreno, entreno y me agito. Es porque tragas mucha leche. Encima esta danza ayahuasquera me mato. Pero bueno, no, ya estoy bien, chicas. Hola, hola a todos. Me operé. Gracias por venir. Me operé la conchita. Estoy tan feliz, chicos. Bueno, en realidad me corté la verga, o sea... No, no les voy a mentir a ustedes. Soy viuda de verga y tengo la viuda de la concha. Nada, me quedaron unos labios en la argolla. Unos labios mayores. ¿Viste los labios mayores de la cajeta? Me quedaron muy mayores. Tengo unos labios churrasco que me van a... Pero bueno, el médico me dijo, mira, vos tenés una lata de Pepsi de poronga. Yo te la voy a cortar al medio, te la remango. Te arremango los dos huevos como rueda de avión, así te lo subo y bueno... Tela coso, vas a tener una pijoncha, me dijo. Pero bueno, chicas, tampoco me operé en Nueva York. Me operé en Suipacha con un divino, con un veterinario que lo amo. Que le mando un beso, es un gordo tan campechano. Me dio tanta confianza, me apoyó tanto, me presentó a la familia. Me dijo, comamos un asado el domingo, el lunes te achuro la verga, me dijo. Y nada, la verdad que me desperté casi a las 3 semanas y... Muy emocionante fue todo, porque fue como las novelas. Me dijo, mira, tengo un espejo. Toma, salió con éxito de la operación. Y me miré, tenía una conchita que empecé a llorar porque sentí que nací de nuevo, chicos. ¿Quién es que le muestre la concha? No, en serio, porque acá todos los travestis dicen, porque yo soy travesti. Voy a decir, qué lindo el trabuco, ¿cómo le daría? Pero después, y la verga, si me duermo me rompo el culo, decir. ¿Quién es que le muestre? Mira, mira la conchita, mira, mira qué linda conchita que tengo, mira, mira qué linda. ¿Te gusta mi concha? Mira, mira, cerciómela, Chaycon, mira, cerciómela. Sácame una selfie, mirá. Ay, pero mira, está muerta. Mírame la concha. Mira, mira qué linda conchita que... Ay, no, no, que me da vergüenza. No me miren la concha. Ay, no, mírame un poquito. Mira qué linda conchita que tengo, mirá, mirá. Qué rico olor a concha que tengo. Bueno, más o menos, no sé, medio empalagante la cajeta. Chicas, entre nosotros, ¿eh? Porque esta es una fiesta puerta cerrada. ¿Cómo mierda hacen con el tema del olor a concha? Porque te juro que... 42 años con olor a verga, ahora tengo, no me encuentro con olor a cajeta. Viste que a veces estás como, hace frío, te abrigas mucho y a la noche transpirás. Y te das vuelta y te transpira la argolla, viste que te tapás así, te viene el olor. ¿Qué olor a concha? Digo, ay, siento que soy yo. No sé, ¿cómo mierda hacen? ¿Es normal tener tanto olor a concha, chicas? En serio. Porque para mí, te digo, mirá que yo me vi el otro día
como un travesti en Merlo, me dijo, videteate con frío o calor, me dijo, porque yo tengo un olor a anchoa, es un olor a concha como profundo, ¿viste? Sería como un olor a conchoa, como, ¿viste? Sudestada, ¿viste? Cuando decís, hay sudestada, que olor a concha. Y vos andás paranoica, como diciendo, mirá que yo no soy, ¿eh? Es el aire, es el aire. Bueno, ese olor, el otro día estaba charlando con un chico, dije, ay, que haya un sushimán cerca, pero tengo un olor a concha, me salía por abajo la camisa, chicas. Y entonces el travesti este de Merlo me dice, metete frío calor, ya quemé como tres calefones porque me videteo con calor hasta que... Dice, te tiene que quemar la concha y ahí le mandás frío. Esa dicotomía hace que se te vaya el olor y estoy como... Te parezco DJ Videt. Quema, 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 quema. Y a los 10 minutos me vuelve el olor a la concha. Y el tema de los pendejos, ¿no? Sí, ya sé. Más de una habrá dicho, qué peluda que tiene la concha. Yo ya sé, chicas, que ustedes tienen un bigotito. Yo me lo hice, me prestó barbiera concha hace 20 minutos. Lo que pasa es que me crecen los pendejos como documental acelerado. Es una cosa... El médico me dijo, vos te bajó la vitamina B12, te estresaste con la operación y bueno, te van a crecer los pendejos. Es terrible, con ruido me crece. Me crecen como revirados los pendejos. ¿Viste el cajetón que tengo? Bueno, pero en realidad es una conchita más chica, pero muy peluda la tengo. No sé, muchas. Es transpironcha, transpira mucho, como que transpira individual. Cierra los ojos como diciendo qué asco. ¿Qué a dónde te transpira la concha? No sean pelotudas, chica, en serio, denme un tip, denme algo. No se hagan a un lado como diciendo, ja, ja, ja. No, a mí no tengo ni olor a concha, ni me transpira, ni nada, ni peluda, pero ¿qué mierda les pasa? En serio, chicas, estoy sufriendo. No, igual estoy feliz con tener concha, te digo, es como pibe con juguete nuevo, ¿entendés? O sea, me la miro a la noche, me la toco, me encanta. El otro día, bueno, el tema del miembro fantasma me está jodiendo bastante, yo no sabía. Cuando te amputan algo, te queda un miembro fantasma en la cabeza. No se resetea la cabeza que te falta ese miembro. Y el otro día me tomé una pipa con un travesti en Merlo, que festejamos el cumpleaños ahí en la casa de la tía. Y bueno, me acosté media escabiada, media drogada, y a las 4 de la mañana me levanté y fui, me he parado, chica. Hice así, me cayó un chorro como del culo, como una especie de ducha rota. ¡Y mierda! ¡Uy, cierto que me corté la ver! Concha de su madre. Ah, sí, dormite meada. Me fui, me dormí toda meada. Me chupó 3 huevos. O sea, hay que hacerse de abajo, chicos. O sea, estoy como naciendo de nuevo. No es fácil ser travesti en esta vida, ni en ninguna, digamos. O sea, la estoy peleando, pero bueno, tengo cosas buenas. Tengo novio. No, vos sabés que me agarra como... Porque yo sufrí mucho y yo siempre quise ser mujer y nunca me respetaron como mujer. Y ahora tengo novio que es un divino, 23 años tiene. No quiero que me envidien, chicas. 23 años tucumano, tiene una pija que es un fierro. No, en serio, tira leche y no se le baja la verga, chicas. En serio, tira leche y no se le baja la poronga. Yo le dije el otro día, vos tomás Viagra. Me dice que... Porque claro, tiene un problema el pibe, bueno... A ver, chicos, yo no... Mirá lo que soy, no puedo salir con un galán. Tiene un problemita, tiene el cerebro leporino. El labio lo tiene perfecto, ¿eh? Pero no sé qué mierda le pasó, porque el padre era chero, se le cayó una rama, no sé qué, le abolló el cerebro, tiene el cerebro leporino. Y bueno, le jodió un par de cosas, pero dice que el médico salió, le dijo a la madre, la verga está bien, señora, le dijo. Y evidentemente el chip de bajarse la verga no lo tiene. O sea, se le para y el chabón... A ver, mira tele detrás de la verga, o sea, así. Le gusta la película de terror. Porque claro, se esconde detrás de la poronga y dice... Ay, ay, ay. Pero cuando quiero directamente me siento. Tengo ganas de culiar un rato. Ay, ay, me siento. Y me como esa poronga. Esta se come así, le dije el otro día. ¡Ama, ama! Y el otro día estaba tomando chocolate así en rama y me senté arriba. Porque todavía no podemos coger para la conchita porque el médico me dijo, no, todavía no. Así que bueno, nada, es como que... Yo siento que soy como una especie de travesti estéreo, digamos, ¿no? O sea, tengo 2 agujeros ahora. No llego a ser mujer todavía. Y el otro día pasó algo medio íntimo, que no sé si contarles, porque estábamos en la pensión, y estábamos acá nomás en Callao y Corriente, y nada, el domingo pasado no el otro, estaba mirando una película de Schwarzenegger, pero no sé si contarles, porque realmente es un poco íntimo. No sé, ¿les cuento? Sí. Mirá qué chusma que son todas las conchudas, sí, sí.
No sé, chicas, es medio íntimo. ¿Les cuento? Bueno, estábamos viendo la película de Schwarzenegger. Seguramente alguna le pasó a ustedes. Y me dio como unas ganas, como, ¿viste cuando lo sentís? Porque yo estoy teniendo intuición de mujer, que antes no tenía. Estoy sintiendo que tengo intuición de mujer. Mira cómo me mira la conchuda así, me mira como diciendo, vas a tener intuición de mujer, oh. ¿Qué me miras así, conchuda? Si estás operado, tenías una verga. ¿Por qué sos tan poco crédula? Tengo intuición de mujer. Y sentí que en ese momento le tenía que decir algo. Y lo miré y le dije, chupame la concha. Y me dice, ¿qué? ¿Qué? No, esa concha no la chupo yo, me dice. Ay. Dale, pelotudo, le digo, chupame la concha, le digo. Estrenémosla, quiero estrenarla, chupame la concha. Me dice, no, esa concha, no, es pecado chupar eso, es pecado porque está hecha. Dice, es pecado, pero da, estás culiando un travesti, qué pecado, pelotudo. Ya vas al infierno derecho, vos pajero, le digo. Chupame la concha, le digo. Me dice, no, esa concha no la chupo. ¿Vos sabés que me angustié, chicas? Me angustié mal. O no, pero es raro que... Le digo, vos no me querés a mí. Porque, no, yo te quiero, no, vos no me querés. Yo te amo, chúpame la concha. O no, ¿no es una prueba de amor? Sí, dice, le gusta que le chupe la concha esta, ¿eh? Así le salió. Del corazón, ¿es una prueba de amor? Qué miedo me diste igual, ¿eh? Vos sos de la que cajeteás así, chúpame la concha. Es maya. No, pero es cierto. Fuerte el aplauso para la chica que le gusta la que chupe la concha. Y me dice esa cosa. Pero chicas, ¿no les pasa que a veces tuvieron un novio? Mira que ella está comentando. ¿Sí? ¿Te acordás que no me chupaba la concha? Claro, boludo, pero no estoy diciendo nada raro. Viste que hay pibes que no es de puto, ¿eh? Pero al pibe no le gusta chupar concha. Viste, como este pelotudo que no le chupa. No chupa la concha a nadie. Que te enojás. El pibe no es de puto. Te presenta a los padres, te lleva a Miami, toma sol, tiene buen lomo, te coge bien, pero no te chupa la concha, boluda. Pues si este pibe está loco, que chateás con tus amigas, no me chupó la concha, boluda. Con caritas así. Y las pibas, no. Pero vos le chupaste la pija. ¡Obvio! Viste que son raros los pibes. Te chupan las tetas, te bajan hasta el ombligo y te dicen, te amo, mi amor. Chúpame la concha, te amo. Comeme la cajita, la concha de tu madre. ¿Qué tengo, veneno en la baba? ¿Qué, se te van a caer los labios? Comeme la argolla, pelotudo. ¿Qué te pasa? Te chupé la verga 3 meses. ¿Qué tengo? ¿Viste que te toca la argolla? Mierda, tengo olor a cajita. Chúpame la concha, pelotudo. ¿Qué, no te deja tu mamá? Y me le paré, me le paré de mano. Le dije, chúpame la concha porque te mato, ¿eh? Mira que soy travesti yo. Chúpame la concha porque te boxeo, la concha de tu madre. Chúpame la concha, culo roto. Te voy a echar de la pensión, puto. Y se asustó el tucumano. Me decía, ay, 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 ay. Yo tenía una bombachita caro cuore que me había regalado él, toda rosa, y un corpiñito, y me le paré en la cama, le cajeteé la cara. Así, chúpame la concha, le digo, chúpame la concha. Y me empezó a comer la cajeta, me corrió la bombacha. Primero me la oleteaba, así me hacía, no, mamá, no me oleteé la concha mía, no me la oleteé. Y me mandó la pala, chicas, by the way. Qué hermoso que te chupe la concha, boluda. No, yo no sabía. Es hermoso, es raro, es invasivo. Te manda la pala y es una cosa que me daba como un calofrío. En serio, gritaba como un cabrito. Hacía... ¡Ah! ¡Ah! No, me agarraba de la sábana. Como la montaña rusa, todas pendientes en la montaña rusa. ¡Ah! ¿Qué te pasa, Eiji? ¿No te gusta que chupe la concha? Sí, me encanta. Seguí mamando, le dije. Pero es raro, chicas. No, yo pensaba que hacían teatro ustedes, que se agarraban de la sábana. Es hermoso. Encima el pibe, no sé qué era, heladero antes, ¿viste? Que hacía... Está acostumbrado, ¿eh? Me mandaba la pala, me hacía frista y adentro de la cajeta me hacía... Me cuarteteaba la argolla, me hacía... ¡Qué
me agarró un... Y en un momento me dice, mierda, dice, y se me... así se quedó. ¿Qué te pasa, pelotudo? Y miro así, claro, se me había parado la concha. Porque son labios de cajeta, ¿viste? Pero son labios de verga, en realidad. Yo no me tengo que olvidar de eso. Los labios tienen memoria, memoria. Lo chuparon un poco, ellos no son, digamos, no saben que son concha. Y se pararon así, estaban... Hacían... Me dice, pero esto parece una planta carnívora, dice. Pero dale, ignorante de mierda. ¿Qué te va a hacer si no tiene ni diente? Mátala con amor, le dije. Y la abrazó y le empezó a chupar así, la chupaba con un chupetín, así, así. Y se empezaron a manzar los labios y ahí le mandó pala de nuevo. Y en un momento sentí como una cosa que me faltaba, yo sentí como que tenía ganas de acabar, ¿viste? Y yo casi le digo, pero digo, no, voy a esperar porque quiero probar el orgasmo femenino, ¿viste? Quiero conocer el multiorgasmo, todo lo que tienen ustedes, chicas. Entonces me voy a callar la boca. Pero en un momento no aguanté, le digo, me parece que estoy por acabar. Le digo, le tiré toda la guasca en la cara. Me dice, pero esta concha tira leche. Así, así como pibito arrebatado por 20, así. Le digo, ¿qué quieres si tengo los huevos arremangados? ¿Qué quieres que haga? Trágatela, le digo, no es leche, es honey. Me dio tanta ternura, como un gatito se la tragaba, así. Pero bueno, qué sé yo, chicas, son cosas que pasan y cosas que le pasan a una que... Pero te digo sinceramente, a la altura de hoy, estoy feliz, no estoy arrepentida, me encanta ser mujer, quiero ser mujer. El mar puede tener olas gigantes, olas chiquitas. El mar puede cambiar todos los días, pero siempre seguirá siendo mar. Yo trato de cambiar a cada instante, pero sinceramente poco puedo. Igual voy a seguir participando que se note un poco menos, pero hay algo que no cambia, no cambia. Hay algo que no cambia, ni aunque me ofrezcan salir, ni aunque me ofrezcan pastillas, ni aunque me ofrezcan billetes, ni aunque me ofrezcan poder, ni aunque la enfermera diga que yo nunca va a volver. Yo a ustedes, yo a ustedes, no los cambio. ¡Los quiero muchísimo! ¡Hijos de puta! Bueno, si alguna vez escucharon la palabra pitito, ese soy yo, ¿eh? Si alguna vez escucharon puto, ese soy yo. Si alguna vez escucharon un loquito que anda con una banda de rock and roll haciendo quilombo en todos los psiquiátricos y que tiene un bajista que es manco, ese soy yo. Dije, está pelotudo, le dije un día en vivo, y me dijo, no tengo dedo, no puedo, y me mostró el muñoncito. Me impresionó mucho, digo, bueno, hagamos funky, pelotudo, así tocas con el muñón. Le mando un besito muy gigante al bajista manco, que hoy lo tatuamos, le tatuamos 5 deditos en el muñón para que por lo menos parezca una manito corta. Ahora le decimos al mexicano, manito, hija de puta, quieren muchísimo. Les mando un besito muy gigante a los pibes del quinto piso, que nos prestaron el sonido, todo, estuvo muy bueno. El otro día tocamos en vivo, e hicimos 4 canciones, porque cumplió años un amigo mío del psiquiátrico, que se llama Sambuche Mami. Yo lo bauticé Sambuche Mami, porque está todo el día Sambuche Mami, hace 20 años que está Sambuche Mami. ¿Cómo andas hoy? Sambuche Mami. Hace frío hoy, ¿eh? Sambuche Mami. Le dije, pero tú, ponete las pilas porque hace 20 años que está con Sambuche Mami. Te mando a mandar al pabellón de los loquitos que no avanzan, pelotudo. Sos el fracaso de la psiquiatría del Estado, hijo de puta. ¡Sambuche Mami! Se enoja el pelotudo, pero entiende todo. Es de vago nomás, parece esta. Y le festejamos el cumpleaños sorpresa con Terminadito a Témpera, que es otro amigo mío que está, bueno...
Tiene la carita de un lado bien y del otro lado está terminada témpera. No sé qué mierda le pasó. ¿Qué mierda te pasó en la cara? Le pregunté un día en terapia ocupacional. Me dice, no sé. ¿Y dónde tenés la oreja? Aquí. ¡Eresita! ¡Hijo de puta! Y el otro día nos acercamos a Sambo Chemame y le dijimos, ¡Sambo Chemame! Y ahí los cagamos porque... ¡Sambo Chemame! Me dice, ¡Eresita! Te lo dije yo primero, pero tú lo digo. Le digo, te vamos a festejar el cumpleaños, pero es sorpresa, le dije. ¡Eresita! Se quedó hablando solo. ¡Sambo Chemame! Con un solo hombro levantaba así, ¡Sambo! ¡Mami! ¡Eresita! ¡Hija de puta! Nos reímos mucho con Ducha Fría, porque lo filmaba. Ducha Fría es otro que, bueno, tuvo un palo en una moto y se le cortaron los dos tendones del cuello y quedó así, yo le puse Ducha Fría, porque tal. ¡Eresita! Se enoja cuando jugamos al fútbol porque le digo, que vaya a cabecear los cornes Ducha Fría. ¡Eresita! ¡Hija de puta! La quiere muchísima. Y nos reíamos porque, bueno, invitamos 4.500 locos de toda la provincia. Esto es muy bueno. Y lo filmamos. Y Ducha Fría filmó todo. ¿A quién me dice? A Sambo Chemame. Todo muy bueno. Porque hicimos un quilombo que todo el mundo recordará. Porque el señor director del Hospital General no subvencionó la comida, ¿no es cierto? Me dice, ¿pirito qué? ¿Qué confite querés? Le digo, no, confite no. Queremos sándwiches. Porque se acompaña con Sambo Chemame. ¿Sí? Pero no quiero quilombo, no quiero nada dulce, solo sándwiches. Para que esté bien tranquilo, ¿eh? Hicimos la muffin de sándwich, chupetines de sándwich, chocolinas de sándwich y por supuesto Oreo de sándwich y la torta 6 pisos de sándwich, ¿eh? Y le puse con plasticola sándwich mami. Así. Muy divertido, cantamos 3 canciones, tocamos el Lucky pero en vivo. Sándwich mami acá, vive en el hospital, no te tenés que amargar, naciste para ser Lucky, naciste para ser Lucky, naciste para ser Lucky. Bailaban los gordos, hacían breakdance, pero estaban tan medicados que hacían... a la manita, ¡Eresita! Y en un momento viene el señor director del Hospital General, me dice, ¿Pitito Duca? Me dice, bueno, vamos yéndonos, porque la verdad que la pasaron muy bien, pero bueno, ya son las 7 de la tarde, se tienen que ir los locos de la provincia. Le digo, bueno, muchísimas gracias por prestarnos todas las instalaciones del quinto piso. Me dice, bueno, la verdad que te quiero agradecer a vos, estaba con 5 patobicas, que eran los enfermeros. Me dice, porque la verdad que hablábamos con los muchachos, que estás muy bien. Le digo, bueno, no me siento muy bien, me siento muchísimo mejor. Me dice, bueno, no, yo te veo muy bien. Me dice, la verdad que estamos orgullosos. Le digo, bueno, yo no me siento muy bien. Me siento muchísimo mejor, estoy tranquilo, estoy colaborando con la medicación, estoy tomando las pastillas, estoy prácticamente muy alejado de la zona de los árboles para no escuchar las voces que provienen de las ramas y bueno, ya no tengo muebles para que no caminen y no me anquilomaran, ¿no es cierto? Estoy adaptándome como puedo. Me dice, bueno, yo te veo genial. Le digo, bueno... en todo caso es una apreciación suya, le digo, o sos un hijo de mil putas, sos medio pelotudo, le digo, o sea, mucho término medio no tenés, le digo, porque me están dando unos pastillones así que me hacen dormir como despiertito, porque últimamente me están dando unos pastillones así que me hacen dormir pero como despiertito, y vos decís que me ves bien, hijo de puta. Duermo como un mes y le tengo que preguntar a los locos si el quilombo que lo hice, ¿de verdad lo dormí? Me dice, bueno, Pitito, todo no se puede. Viene Sambo Chemame, me dice, Sambo Chemame, aguantame un toquecito que estoy hablando con el señor director del Hospital General. Digo, ¿cuándo me van a entregar el carnet de curadito? Me prometieron que me iban a dar el carnet de curadito, podía todo unos tragos tranquilos, no me rompa los huevos. Me dice, bueno, Pitito, es lento el trámite. Y viene Sambo Chemame, me dice, dale, pero tú, lo digo... ¿No es que estoy en reunión? Y me dice, ¡sándwich, mami! Y me tiran un sándwich y me hace hablar, tiene una mierda el sándwich. Le digo, ustedes son unos hijos de mil putas, nos han mencionado sándwiches podridos. Me dice, bueno, Pitito, no había presupuesto. Ah, ¿no? Le dije a los locos, rompan todo. Lo rompimos todo, hicimos un quilombo. No, nos fuimos a carajo, pero bueno. No lo hicimos así muy rápido porque, bueno, los locos estaban muy medicados y hasta agarraban la mesa, hacían... Dale, pero tú, le dije a uno.
Nos van a meter preso, no agarramos nada. Hijo de puta. Había uno que tiraba una silla contra una ventana y tenía barrote. Rebotaba la silla. 20 sillas tenía. Esperame un poquito. Esperame un poquito, no gastes energía. ¿No te das cuenta que la silla rebota? Aquella es la ventana que no tiene barrote. Hijo de puta. No sé cuándo te brotaste, pero un pelotudo fuiste toda tu vida, puto. Como buenísimo, tiramos una heladera con 5 gordos, la empujamos con gas, explotó en el patio, vinieron los bomberos, todo se incendió, estuvo muy divertido todo. Nosotros de arriba, hijo de puta, no, estuvo muy bueno, vino el periodismo, todo. ¿Qué es lo que quieren? ¡Nada! No somos presos comunes, estamos locos nosotros, que hemos hecho quilombo nomás. ¿Pero qué es lo que buscan? Nada, pelotuda, hace quilombo. Cuando nos cansamos, nos cansan los brazos, pedimos la pastilla y nos vamos a dormir. Y no entendía la pelotuda, pero no quieren la libertad, estás loca, hija de puta. Me llega la libertad, me quedo dirigiendo el tránsito a las 4 de la mañana, en Cayo Libertador a nadie, así. Hija de mil puta. Y dicho y hecho, cuando se nos cansaron los brazos, me gafo. Soy pitito, tomo la pastilla. Tengo sueños, ya terminamos ese quilombo. No entraba nadie. Y me di cuenta que teníamos la llave nosotros. Porque como son puertas de psiquiátrico, así como cuando queremos salir no podemos, cuando no queremos que entre nadie, no entra nadie, ¿no es cierto? Y le dije, ducha fría, anda a abrir la puerta. Sí, está. Así va. Y entró a prefectura, quieto mierda, me dice, quieto mierda, dale, pero tú, que me duele la escopeta en la costilla, le digo, pero tú, nosotros no tenemos armas, nada, estamos locos nomás. Quieto mierda, dale, pero tú, que tenemos sueño, le digo, llamame al enfermero que tengo sueño. Digo, que me dé la pastilla, que quiero tomar sopa, quiero dormir. Quieto mierda, me dice, me tocas una vez más y te toco así, te contagio, pero tú, le digo. Mira que esto es muy contagioso, ¿eh? Te saco la gorra, te pongo la bata al toque, pero tú. Receta. Me esposaron entre 5. Nombre, Pitito. ¿Pitito qué? Pitito, ¿Pitito qué? Que me estás cargando, pelotudo. Pitito, ¿Pitito, Pitito? ¿Qué? Receta. Me llevaron 6 meses al pabellón de los loquitos peligrosos. Le mando un besito muy gigante a los loquitos peligrosos, ¿eh? No me quiero olvidar, son unos genios, son buena onda, son nada peligroso, buena gente. Se ponen nerviosos y bueno, cortan caminos, hacen cagadas, pero de nerviosito nomás. Y antes de irme quiero contarles que terminé mi tercer tomo de magia. Así mira, magia, así hago magia, así mira, magia. 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 Sin cartas, sin dados. Magia. Así. Buenas noches. Magia. Así. Magia. Así. Magia. Magia. Así. ¿Sí? Esta es difícil, ¿eh? No sé si se vio, no sé si se vio. ¿Se vio? ¿Se vio? ¿Se vio? ¡Ajía! ¿Sí? Así, mira. Esta es muy difícil, ¿eh? Así. ¡Ajía! Acá no hay trampa, ¿eh? ¿Sí? 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 Sí, dice el pelotudo. Así, mira. No, este ya compró. Alguien difícil, ¿sí? Alguien incrédulo, ¿sí? ¡Magia! Así, mira. ¡Magia! ¿Sí? ¡Magia! Buenas noches. ¡Magia! Así, mira. ¡Upa! ¿Se vio? Puto, que era che, se va. Magia. Magia. Uno, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Uno, tres, cuatro, cinco. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. Acá no hay trampa, ¿eh? Acá no hay trampa. Uno, tres, cuatro, cinco. ¿Querés participar nuevamente? ¡Aresita! Uno, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Uno, tres, cinco, seis. Oye, ¿qué pasó ahí? Uno, tres, cuatro. ¿Qué pasó ahí? ¡Magia!
magia. El médico me dijo que tengo que buscar en las aguas de mi mente el carnet de curadito, pero que sea urgente. Este sol es genial, no es ficticio, es iluminado. Este sol es genial, no es ficticio, es individual. Este sol es genial. Uy, qué pelotudo, me olvidé la música. Pero ustedes tendrían que haber aplaudido también, pelotudos. No, así no. Si voy para adelante y aplauden, cuando el audio va para atrás, ¿dónde mierda quedó los aplausos? Yo estoy loco, pero ustedes son medio pelotudos. Si voy para atrás, el audio tiene que estar también. Y el aplauso no es igual, es diferente. Sería como... ¿Sí? Este sol es genial, no es ficticio, es iluminado. Este sol es genial. Uy, qué pelotudo, me olvidé la música. Bastante bien, hijos de puta. Este sol es genial, no es ficticio, es iluminado. Este sol es genial. Este sol es genial. Este sol. Este sol. Dale, música, pelotuda. ¿No ves que estamos todos como locos? Este sol es genial y no es ficticia, es iluminada. Este sol es genial y no es ficticia, es individual. El médico me dijo que tengo que buscar las aguas de mi mente, el carnet de curadito, pero que sea urgente. Yo le pregunté qué tipo de aguas, me dijo las que yo más quiera, las que más me convenga, calentitas. Este sol es genial, no es ficticio, es iluminado. Este sol es individual. Pelotudo, ¿eh? Casi me ahogo. Muchísimas gracias. Esta canción pertenece a una comedia musical sacada de mi magnífica vida, de los 4, los 22 años. Es la primera parte de una mega comedia musical, está hecha con los enanos. Y bueno, antes de irme quiero hacer escuchar a los enanos. ¿Tienen ganas? Sí. No escuché. Sí. ¿Tienen ganas de escuchar a los enanos? Sí. No escuché. Sí. ¿Tienen ganas? Sí. ¡Hijos de puta! Bueno, para todos los que me quieren muchísimo, quiero decir algo importante. La locura no se cura, ¿eh? Básicamente porque no existe. Yo se lo dije el otro día a un hijo de mil puta que me estaba medicando. Le digo, la locura no se cura, puto, porque no existe, hijo de mil puta. Dormí 2 mesecitos. Pero bueno, igual me escuchó el puto. Entonces, hijo de mil puta, nos medican, nos atan con alambre de pastilla para que quedemos bien quietos. Pero en realidad no entiende qué mierda nos pasa. Y es simplemente que la locura no existe. Existe la diferencia, existe la gente diferente. Yo estoy loco, soy diferente.
Pero no es una cuestión poética, es una cuestión real. Yo tengo un oído muchísimo más evolucionado que el de ustedes, por eso puedo escuchar voces y todo el quilombo. ¿Cuándo lo van a entender? Y tengo unas pupilas buenísimas que, bueno, cierran diferente y pestañean con una velocidad diferente. Puedo, bueno, captar 4 o 5 dimensiones, puedo ver enano, ningún quilombo, todo, todo tranquilo. ¿Sí? La puto. Ay, pelotudo, me asustaste. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Ah, me está pidiendo el tono porque está preocupado porque vamos a cantar a capela una canción. Y a capela no hay tono, no hay nada, no hay ni tecladito, nada. Así que, bueno. La, 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 la locura es triste, el alegre soy yo. Triste, mamá, triste, triste, triste. Respeten la armonía, no sean pelotudos, por eso ensayamos, ¿eh? Bueno, los enanos son captados por el oído medio, pero sí por las grabaciones aleatorias, digitales y en cinta. Esta noche vamos a grabar a los enanos en cinta, ¿sí? Grábalo. Pats, 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 pats. La locura es triste, el alegre soy yo. La locura es triste, el alegre soy yo. La locura es triste. La locura es triste. La locura es triste, el alegre soy yo. La locura es triste, el alegre soy yo. La locura es triste. La locura es triste, la locura es triste, el alegre soy yo. A ver qué salió. Puts, pats, puts, pats, puts, pats. La locura es triste, el alegre soy yo. 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 El alegre soy yo. La locura es triste, el alegre soy yo. La locura es triste, el alegre soy yo.